Saludos mi gente, y aquí estamos otra vez, aquí estamos de nuevo y esta vez estamos aquí para hablar de lo que son los crossover electrónicos. Y esta vez vamos a hablar del crossover DBX, el Drive Rap PA2 de DBX. Este es un crossover digital muy usado por muchos de mis suscriptores y muchas de las personas que trabajan con sonido indirecto. Lo que ustedes están viendo ahí es el procesador DBX. Actualmente esto que está acá es eso mismo que tenemos aquí. Yo lo tengo también duplicado en esta otra pantalla que está aquí. Es decir, que lo que yo haga aquí, si yo presiono aquí este botón, mire que aparece el ecualizador, se activa ahí. Si yo salgo de aquí de nuevo, aparece de nuevo lo que tenemos ahí. Es decir, que lo que yo esté viendo en esta pantalla, ustedes lo van a estar viendo en esa otra pantalla que está ahí. Recuerden siempre suscribirse, darle a la campanita y darle like al video. Enviárselo a las personas que usted entienda que necesitan este tipo de información. Quiero pedirle a los suscriptores, a las personas que están viendo mis videos, que cuando hagan un comentario y necesiten preguntarme algo, no me pongan su número personal en los comentarios, porque esos comentarios son públicos. Entonces lo leen, todo el que entra al canal tiene acceso a poder leerlo. Entonces cualquier persona se puede pasar por mí en su teléfono y no sé qué tipo de conversación con usted pueda tener. Le voy a pedir mejor que escriba ese correo que aparece ahí debajo. Si usted quiere cualquier cosa que yo le envíe o necesita alguna información en privado, escríbame a ese correo. Me puede escribir ahí y yo le voy a contestar y le pido disculpas a los que me han puesto teléfono que yo no le he llamado ni le he contestado. Lo he hecho para protegerlo a ustedes mismos. Así que gracias y vamos a ver lo que es el crossover DBX Drive Rap PA2. Aquí tenemos este equipo y vamos a analizarlo en su totalidad. Como les mencioné hace un momentito, en esta pantalla yo tengo exactamente lo que ustedes tienen ahí. Esto que aparece en esta pantalla, que yo estoy conectado a través de la red a este crossover, y tengo el software en este iPad. A las personas que utilizan este equipo, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de usarlo a través de una tableta, le es mucho más fácil, porque es mucho más fácil entenderlo de este modo el equipo que usándolo a través de la pantalla que él tiene físicamente ahí. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es que vamos a ver toda esta cadena de procesos que tiene el sistema Drive Rap. A diferencia del equipo análogo DBX, el sistema digital o el crossover digital tiene la ventaja de que, aparte de poder dividir por frecuencia, como lo hacen todos los crossovers, este tiene una cadena de procesos que nos sirven para mejorar muchas de las cosas que hacemos en nuestros eventos. Como nos damos cuenta acá, esto está dividido en dos secciones. La primera sección, que es la que aparece en la primera línea, hasta llegar a donde dice crossover, que significa toda la entrada principal, o sea, lo que alimenta este equipo. Desde la consola física, la salida RL de la consola, hasta la entrada del crossover. Toda esa cadena que tenemos ahí representa esas dos líneas que llegan hacia el crossover. Las otras dos posiciones que aparecen en la parte de abajo son otras alternativas que tenemos de utilidad en el sistema, que también la vamos a explicar. Luego aparecen esta otra parte de aquí, donde dice crossover, donde lo que representa esa línea más larga es que el crossover afecta las 6 salidas que tenemos en el sistema, en la parte trasera. Aparecen 2 que de una frecuencia, vamos a poner que sea la baja, 2 que son la media y 2 que sean las altas frecuencias. Entonces, este es el proceso completo de un crossover digital. Vamos a verlo uno por uno, cada uno de los pasos, para que usted pueda entender este equipo y saber qué es lo que hace cada una de esas cosas. La primera parte que aparece ahí es un ecualizador. Este ecualizador me permite hacer uso de él como si yo estuviese un ecualizador dentro del rack que tengo junto con la consola. Y esto lo que hace, ese ecualizador, lo que hace que me permite, sin tener que tocar la parte del crossover, modificar la sala de manera rápida y fácil. La otra parte que dice autoecualización, vamos a activarla. Ahí aparece en la parte izquierda del 1 al 8
donde esta línea que está aquí, mire, esa que se está moviendo ahí, yo puedo tener 8 puntos en ese ecualizador. También, si se da cuenta, este ecualizador, al igual que el otro, es de 20 a 20 mil. Puedo utilizar con esta función y automatizar el equipo para que él mantenga permanentemente esa ecualización que yo te diría, pero eso es bien complicado y ¿para qué me serviría eso? Piense en un salón de conferencia donde hay muchos micrófonos abiertos o en un sitio donde usted tiene un evento muy solemne, un evento religioso muy solemne. Si usted ecualiza la sala y ajusta la sala, esta función no va a permitir que haya un desequilibrio de frecuencia, porque él automáticamente la va a ir ajustando. Entonces esa autoecualización nos sirve para ese tipo de escenario. Luego tenemos lo que es la supresión de los feedback. En esta parte, como su nombre lo dice, lo que hace es que nos ayuda a detectar esas frecuencias que generan los feedback antes de que se produzca. Al detectarlo, lo que hace es que la elimina y ese feedback deja de aparecer. Mantiene como si fuese el modo automático de ecualización automática, pero solamente para eliminar las frecuencias que él asume o entiende que pueden provocar esos feedback. Luego tenemos lo que es el subarmónico. Esta parte sí es importante de esa cadena de entrada. Recuerden que todo lo que estamos hablando ahora son las dos líneas que salen de la consola y entran al crossover. Para modificar esas dos líneas, ya asumiendo que tenemos la frecuencia ya a las vías que sea, dos vías, tres vías, y ya eso está sonando en la forma que nosotros decidimos y programamos nuestro equipo. Entonces, estamos hablando de lo que nosotros podemos hacer cuando llegamos al lugar y ponemos el equipo a sonar, cosas que tenemos beneficiosas para hacerle en ese momento, en esa cadena de entrada del crossover. Entonces, ahora tenemos el subarmónico. Como ustedes pueden darse cuenta, ahí hay tres botones. Los dos de abajo representan, cada uno de ellos, un rango de frecuencia. El primero dice de 36 a 56. Y el segundo dice de 24 a 36. ¿Qué es lo que tenemos con esos dos botones? Que en las frecuencias bajas, cuando nosotros llegamos a un local, por lo regular, cuando los locales tienen mucho eco o tienen mucha profundidad, o los locales son muy abiertos, siempre las frecuencias que tenemos como problemáticas son las frecuencias bajas, porque nos generan como un retardo en el sonido. Y muchas veces también cuando tenemos músicos sonando, hicimos la prueba de sound check sin haber público. Cuando llega el público que empiezan a tocar, subimos un poquito más el volumen de las bocinas, pero como ya hicimos una ecualización, los bajos empiezan a sonar como latoso, como si el cartón tuviera dañándose en el bajo. O a veces oímos un sonido como un crack, como si se quisiera romper la bobina de la bocina. Cuando escuchamos ese sonido, con estas dos frecuencias nosotros podemos evitar las cuatro cosas que les mencioné. Porque con la frecuencia de abajo yo puedo quitar esa profundidad que se oye en esos salones. El bajo se oye como grande, como profundo y no se entiende bien. Eliminando esas frecuencias, yo puedo quitar eso en esos salones. Y con la segunda frecuencia, cuando yo escucho esos golpes latosos en la bocina, eliminando esas frecuencias, lo puedo también quitar. Sin tener que modificar lo que yo tengo en el crossover ya como corte definido. Entonces, de igual modo, puedo llegar a un espacio o estoy sonando un tipo de música que necesito más profundidad de sonido. Entonces, sin tener que modificar mi crossover, entro en la parte de esos subarmónicos, y en esos subarmónicos puedo alterar esas frecuencias momentáneamente, y como ustedes se pueden dar cuenta, en la parte de arriba derecha tiene un botón que dice on-off, que si yo lo prendo, es que eso va a funcionar. Es decir, que yo puedo hacer ese cambio porque estoy poniendo una música. Y luego cuando tengo otro tipo de uso en el mismo lugar, sea que estén hablando o empiece un grupo a tocar, puedo simplemente apagarlo y ya vuelve el equipo a estar como estaba anteriormente. Entonces, es un beneficio que tenemos para las frecuencias bajas que no es muy común en otros equipos. Aquí tenemos un compresor. Este compresor lo que hace en
en esa cadena de entrada es que yo limito el nivel de potencia que va a llegar al crossover. Es decir, lo que sale de la consola y va a entrar al crossover, yo puedo ponerle un compresor para que si hay momento en que por alguna razón la persona grita, el que está hablando por el micrófono o el que está tocando hace algún tipo de sonido muy alto, y para usted evitar que esos golpes lleguen al crossover y distorsione todas las frecuencias, podemos activar ese compresor que está en la línea principal, vamos a ponerlo, y lo que hacemos es que definimos cuánta potencia yo quiero que me llegue, que es la cantidad de sonido que usted quiere o el pico de sonido que usted quiere que llegue a ese crossover. Ahí definimos eso. Si yo empiezo a bajarlo, como usted se da cuenta, ahí dice que está a menos 15.6 dB. Lo que le estoy diciendo al crossover, que el máximo volumen que yo voy a tener va a ser hasta ahí. Ahora bien, en la posición que está el compresor, no está haciendo nada porque yo tengo que activar el ratio del compresor. Porque el ratio me está diciendo ahí que no hay ningún tipo de conversión porque está de 1 a 1. Entonces, si yo subo el ratio, fíjense lo que sucede. Ahí lo que está haciendo es que ese número que dice que son menos 15.6 dB, me lo va a empezar a limitar desde ese punto y va a dejar que suba hasta los menos 11. Ahora bien, si yo sigo subiendo, el ratio, mire lo que pasa, que si yo lo pongo a infinito, que lo pongo recto, como usted lo está viendo ahí, ya el volumen va a ser el 15.6. Porque le estoy diciendo, poniéndolo en infinito, que cuando llegue a ese punto corte todo lo que sobra de ahí en adelante. En el caso de la entrada principal, no es recomendable ponerlo que haga esos cortes tan drásticos, porque es muy posible que en ese puntito de salida puede haber un sonido de un platillo, puede haber un sonido, un efecto de una trompeta. Cualquier sonido que es parte de la armonía de ese momento, y al tenerlo así podemos cortarlo, podemos eliminarlo eso, y se oye, el sonido no se oye más seco. Entonces lo correcto es que esto del radio en la entrada principal lo tengamos aproximadamente en esa posición, más o menos. Así, cuando lo estemos bajando, siempre sea proporcional, miren, sean proporcional a lo que yo quiero. Es decir, que si yo quisiese que sean en realidad 15.6 el tope máximo, lo que hago es que la suma de las dos cosas es que este ratio me quede donde estaba antes el threshold. Y ya el punto máximo del compresor de salida va a ser los 15.6 que vimos ahorita. Porque yo lo que hice fue que puse el segundo botón, el rojo, que es el de ratio, lo puse donde estaba el del threshold. Entonces, en el compresor de entrada nunca se debe de poner el infinito. Siempre debe de ponerlo con una curva. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un limitador ya en las frecuencias. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a poner esto como estaba. Y vamos de nuevo a entrar a la cadena. Luego aparece la última posición de la cadena, que es un delay. Y usted diría, pero ¿y para qué yo quiero un delay en la entrada que viene de la consola a la entrada principal del crossover? Porque como que no le encuentro sentido. Yo lo puedo encontrar sentido ponérselo a una de las bocinas, que esté una más arriba de otra. Le explico. El delay de entrada de la consola al crossover se utiliza. Vamos a poner un escenario que usted esté haciendo un sonido en un estadio, en un lugar abierto muy grande, y tiene que utilizar dos sistemas de sonido. Tiene que usar uno en tarima y tiene que usar uno a media cancha o a la mitad o a una posición X del lugar de donde está para poder hacer una repetición de sonido. ¿Qué pasa con este delay? Vamos a activarlo. Que ese delay en la entrada de la consola al crossover lo que nos va a permitir hacer, mire que aquí hay tres cuadritos.
En esos cuadritos lo que va a aparecer son medidas, números. En la primera va a aparecer esa medida en milisegundos. En la segunda va a aparecer en pie y en la tercera va a aparecer en metros. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Es que si yo tengo una bocina a 15 metros de la tarima principal, yo muevo este botón hasta que me dé 15 metros. Ahí tiene 15.6 metros. Y lo que va a suceder con esto es que cuando usted envíe un sonido a la tarima o la banda empieza a tocar, cuando suenen las bocinas de la tarima, las bocinas que están a media cancha van a esperar esos 15 metros de recorrido de ese sonido, y a los 15 metros de recorrido del sonido es que esa otra bocina van a empezar a sonar. ¿Qué trae eso como beneficio? Que las personas que están detrás de la bocina que están a media cancha y los que están después de la bocina que están de media cancha van a escuchar el sonido ambos sin retraso y sin eco, porque las frecuencias se suman unas con otras, porque una frecuencia esperó la otra para empezar a sonar. Entonces, esta es la razón por la que utilizamos el delay en la entrada principal de la consola hacia el crossover. Voy a volver a ponerlo donde estaba y vamos a entrar de nuevo a esta otra parte. Lo otro que tenemos aquí debajo son dos funciones de operación del equipo o beneficio que nos aporta el equipo a nosotros en el área donde estamos trabajando. La otra función que tenemos aquí es el RTA. El RTA, lo que, como ustedes ven, que tiene un microfonito ahí dibujado, esto lo que nos sirve es, en primer lugar, para nosotros tener una visualización gráfica del ambiente o del sonido que se está recogiendo en el ambiente. Si yo lo activo ahora, se dan cuenta que mi voz, cuando yo hablo, eso es lo que está recogiendo ese micrófono, el sonido de mi voz, miren. Entonces, ese sonido que ustedes están escuchando es lo que el RTA está recogiendo. Entonces, lo que él escucha en el ambiente, él lo grafica para dar una muestra de cuáles son las frecuencias que estamos recibiendo. Dentro del RTA también tenemos ese botón que dice Wizard. Y el Wizard lo que hace es, vamos a presionarlo. El Wizard lo que tiene aquí es una cantidad de asistentes. Esos asistentes lo que nos van a permitir a nosotros a poder ajustar la sala y condicionar muchas cosas del sistema y ajustar el equipo de acuerdo a la bocina que nosotros tengamos. A través de este micrófono nosotros podemos posicionar ese micrófono en un punto y con esta función nosotros podemos equilibrar un salón sin importar la condición del salón. Este sistema está diseñado para ir él mismo ajustando las frecuencias con ese micrófono y poner todo al punto dentro del salón donde está. Usa la función del Wizard y con este micrófono pone un cable de micrófono, usted lo pone frente a frente a sus bocinas y define las bocinas que tiene, los amplificadores que tiene, y el equipo automáticamente le va a ajustar todo y va a equilibrar todo de acuerdo a la potencia que tienen sus bocinas para evitar dañársela, para ecualizársela bien y que la frecuencia que genere en cada bocina sea la correcta. Así es que con esta parte de Wizard podemos tener un beneficio también adicional que muy pocos equipos en el mercado lo tienen. La otra parte que tenemos aquí es el generador de señal. Este generador de señal lo que nos permite a nosotros es que cuando nosotros llegamos a un lugar e instalamos el sistema, tenemos un evento en X sitio e instalamos el sistema, a través de esta función lo que hacemos es que le enviamos un tono a cada una de las bocinas. Aquí tenemos este procesador, tiene todos los canales muteados y yo puedo ir desmuteando cada una de las frecuencias y enviarle un tono y escuchar ese tono reproduciéndose en esa bocina. Eso me va a permitir yo saber si la bocina está trabajando de manera correcta y también si está funcionando. Entonces así la puedo probar una a una cada una de las bocinas que tengo ahí, o más bien grupo por grupo cada una de las bocinas que tengo instalada en el sistema. Esta parte de aquí abajo es para subir el volumen de ese tono que yo estoy enviando y así poder tener control del volumen de lo que está escuchándose a través de esa frecuencia y esas bocinas. Así es que gracias por ver los videos, gracias por el tiempo, gracias por dedicarle su tiempo.
para este espacio. Recuerden que tenemos cosas nuevas, vienen muchas cosas buenas. No deje de suscribirse, no deje de darle a la campanita para que estos videos le estén llegando y enviárselo a sus amigos y conocidos que necesiten de este tema. Y no se le olvide darle like, no se le olvide eso. Así que muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Le queremos. Gracias.